esto, yo decía, Jesús, a ver, en esto que... Por idea no será. Por eso. Bueno, lo que pasa es que... El sitio ya es... Pues esto de fuera es un proyecto, fíjate, que hicimos el año pasado, Urban Meeting, lo llamamos Rural Meeting, con la colaboración de todas las familias. Los tablets y las tabletas están en la biblioteca, no están en el aula, porque realmente la desventaja, por ejemplo, que tenemos con las becas escolares, y aprovecho el foro, porque con mayor acceso a la pregunta de computadora. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues la tarde de tu pareja. Hay que ver la tortilla, es donde le sienta mal. Pues, si queréis, seguimos el recorrido. Muchas gracias. Muy bien. Hace diferentes cursos y nos juntamos y hacemos figuras luego. De conseguir llegar. Vale, ¿pero sigue tu historia o hace una nueva? Podemos pasar aquí. Para uno. Sigue la misma. La historia que va hacia el sol. ¿Y eso qué punto cardinal? Mira. Este. ¿Este? Sí, sureste estaríamos ahora, bueno. Claro, la primera vez hemos oído los primeros. Es ahí precisamente está en valor. Gracias, ya. Hay que tener. La escuela es el elemento nuclear. La vida de un pueblo. Indirectamente estas niñas, como decía Gaspar, no tengan que tener las competencias, sino tener más competencias. Conocer a muchísimos profesionales y conocer proyectos y conocer... ¿Sabéis quién fue? Un Nobel. Un premio Nobel de la América. Son los hombres y mujeres del futuro de nuestro municipio, los que van a seguir escribiendo. Que hicimos el primer año de mandato. Nos encontramos una escuela en malas condiciones, unas infraestructuras en las cuales... Llamaría a un arquitecto. Y si quieres hacer algo bonito en educación, que salude a los niños, porque estamos en la escuela, y a los maestros y maestras. Y bueno, y nosotros con esta visita, con la presentación del plan, de esta estrategia para la innovación de las escuelas, lo que queremos hacer es eso, promover desde la administración ese cambio metodológico, ese camino hacia la innovación que necesitan nuestras escuelas y cómo se incorporan y se introducen las familias en el propio horario lectivo para, con el profesorado, ayudar a sus hijos, no sustituir, pero ayudar y ser partícipes de la evolución de sus hijos, ¿no? Conocerlo. Por lo tanto, el papel de las familias es básico. Así que lo primero sería animar y descubrir todas las cosas que ya se están haciendo, tanto como maestros de forma individual como centros, como habéis visto aquí en el Partir, que es increíble. Y luego también el tratar de estimular la comunicación oral en las escuelas, el compromiso social de los alumnos y de los centros, la gestión emocional y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y hemos hecho un robot de plastilina y también lo hemos, por ejemplo, lo hemos escrito, hemos explicado el que puede hacer, por ejemplo, puede andar, hacer cosas, terremotos o algo así. Y tiene que ver algo con la naturaleza, por ejemplo, tiene que detectar personas enterradas o detectar que va a venir un tsunami o cosas así. Gigi nos dijo que lo teníamos que poner porque así lo relacionábamos con la naturaleza.